Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tester Mate, su compañero de pruebas. Sí, el día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de sís y de nos. ¿A qué nos referimos con esta sección de sís y nos? Bien, vamos a tener videos, una secuencia de videos donde vamos a platicar acerca de mejores prácticas y de malas prácticas que debemos realizar o, en su defecto, evitar cuando estemos realizando la práctica de pruebas de software, cuando estemos realizando nuestras pruebas. Bien, en estos videos, pues vamos a tener varios videos, una secuela de videos, donde vamos a tener distintas mejores prácticas que debemos de aplicar en las pruebas de software. Vamos a empezar con esta primer práctica y la verdad quiero hacer este video, este tipo de videos, porque he visto cómo muchas personas, muchos conocidos me hacen llegar sus comentarios o me platican de situaciones donde me dicen, ¿qué hago aquí? Es que hago esto y yo pido esto, pero no sé si esté bien. Entonces, para todos ustedes viene esta sección de sís y nos en A Tester Made y espero que les guste. Vamos a empezar con este video y es que sí y no deben de darme como insumo para nuestras pruebas de software. Quiero hacer aquí, bueno, englobar un poco el tema. No voy a enfocarme particularmente en la prueba, sino que qué pasa alrededor, qué es lo que deben de darme como insumo para yo poder trabajar con mis pruebas de software. Recuerden, a lo mejor tú eres nuevo y tú llegas a una compañía y estás a punto de comenzar con un proyecto o ya entraste a un proyecto que está rodando y te dicen, bueno, pues vamos a empezar y aquí está el proyecto y empieza. Pero realmente a ti ninguna certificación, ningún examen, ningún curso te dijo, ¿qué pasa si entro a la mitad? ¿Qué pasa si ya inicio el proyecto y yo no? La verdad a mí no me enseñaron cómo hacerlo desde ahí, desde ese punto. Bien, vamos por partes. ¿Qué sí y qué no deberíamos de pedir nosotros como insumos para poder a comenzar a trabajar en nuestras pruebas? Bien, si estamos empezando un nuevo proyecto, recuerden que siempre, siempre nos deben de capacitar en el negocio. Es importante conocer lo que vamos a probar, porque en caso contrario no vamos a poder aportarle un valor agregado a nuestras pruebas. Es decir, los casos de prueba que quizá vayamos a diseñar, pues a lo mejor no van a tener un valor agregado, no vamos a darle el punto exacto para ver si por ahí puede fallar, porque recuerden que el objetivo de nosotros es encontrar errores, encontrar que estos errores hacer que el sistema falle, no que me pasen a mí los casos de uso y que funcionen correctamente los casos de uso, no, que vamos a encontrar las fallas, vamos a derivar casos de prueba de esos casos de uso y vamos a hacer que esto falle. Para esto es importante que nos capaciten en el negocio para poder nosotros determinar rutas críticas alternas, poder, derivar casos de prueba de rutas críticas alternas, etcétera, y poder, pues ahora sí que darle un valor agregado a nuestras pruebas. ¿Qué insumo también podríamos hacer que nos aclaren dudas? Oye, pues es que ya tuvimos la capacitación del negocio y pues la persona que nos capacitó dijo que era única vez y ya no nos va a volver a capacitar, es que las dudas eran solo en la capacitación. Claro que no, tenemos todo el derecho de levantarnos y preguntar. Si tú no le tienes confianza a la persona que te capacitó, acércate con tu líder. Acércate con tu líder y dile, oye, es que yo tengo dudas sobre este proceso de negocio, tengo una duda de cómo hacerlo, no me quedó muy claro, mira, o dile, yo entiendo que se hace así, es correcto, ya él te puede decir, no, así no se hace, se hace de esta forma, o sí es correcto, de esta forma, o acércate con un compañero. Recuerden que dos cabezas piensan mejor que una y a lo mejor una entiende una cosa y otra entiende otra cosa. Este es como el tema de por qué Juan empieza desde fases tempranas, pues porque quizá el de desarrollo entiende una cosa y el de Juan entiende otra cosa. Entonces
se juntan y dicen, eso es lo que pidió el usuario, ah, sí, pero yo entendí esto y tú, no, yo también entendí otra, yo entendí otra cosa, entonces para eso es importante comparar, por eso son las revisiones entre pares. Y bien, o sea, esta parte de aclarar dudas es, pues es fundamental porque no podemos diseñar con, es que yo entendí de esta forma, no, tenemos que aclarar todas las dudas que tengamos para que nuestro diseño sea lo más puro y certero posible. Tenemos que recibir documentación, toda la información, documentos de análisis, reglas de negocio, casos de uso, prototipos si los hay, historias de usuario, toda esta información que nos ayude a entender cómo funciona el aplicativo, entender qué es lo que vamos a probar, cómo lo vamos a probar, de tal forma que nuestro diseño, como les comento, sea certero al momento de ser ejecutado. Una de las cosas que muchos se preguntan, quizá en estos momentos, porque muchos me comentan, híjole, es que yo estoy tradicional y ahorita me están metiendo a un proyecto ágil, pero yo no conozco, entonces yo no sé cómo diseñar, dónde diseñar y qué hacer. Si tú estás en un proyecto tradicional y conoces tu metodología, a ti te capacitaron cuando estuviste en un proyecto tradicional, cómo utilizar la metodología tradicional. Tiene que suceder lo mismo cuando hagas un brinco a la metodología ágil. Tiene que existir esa capacitación y si llegas en una metodología tradicional, perdón, en ágil y no sabes qué hacer, levanta la mano y acércate con tu libro. Que sepas de pruebas de software no significa que conoces la metodología ágil o la metodología tradicional. Se platican de ellas a alto nivel ambas, la tradicional y la ágil, pero el proceso que exista en ambas puede variar entre todas las empresas. La tradicional puede llevar un cierto proceso y la ágil también puede llevar distintos procesos. Y más la ágil porque hoy en día las empresas implementan sus procesos de agilidad, donde dicen que todo es ágil, pero mezclan con algo de tradicional y entonces personas que están probando con temas de agilidad en una empresa llegan a otra pensando que deben llegar en un nuevo proceso y la verdad es totalmente distinto. Entonces no hay que cerrarnos y sentirnos frustrados y decir, es que no, yo no sabía o yo no sé, entonces no entiendo, entonces ya me frustro y me cierro. No, acérquense con su líder, dile, coméntenle, díganle, oiga, es que en esta parte de la metodología yo lo hacía de esta forma en la empresa anterior, aquí no me queda claro cómo le voy a hacer para reportar el defecto, no me queda claro cómo voy a contestar. Cómo voy a diseñar, dónde lo voy a colocar, cómo voy a hacer aquí esto y lo otro. Entonces es importante no quedarnos con dudas. Si nos tienen que capacitar en el uso de la metodología, hay que levantar la mano para que no se vuelva una bloqueante. Debe de existir un líder en la parte de tradicional con que le podamos externar esta situación o un test manager. Debe de existir un Scrum Master en la parte de agilidad al que en las juntas diarias de Scrum le podamos decir, oye, es que yo tengo duda de cómo hacer esto. Y ellos tienen la responsabilidad de desbloquearnos todas estas bloqueantes. Bien, otro son los accesos a los aplicativos. Esto es algo que sí nos deben de dar también. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder andar buscando si soy nuevo. Oye, pues ¿quién me va a dar esos accesos? Búscale, te van a decir quizá, búscale. Pero espérate, sí, sí puedo hacer esa gestión, pero indícame con quién. Pero es responsabilidad de ellos de que nos den los accesos a los aplicativos para nosotros poder probar. Algo que sí no deben de darnos realmente es qué casos de prueba vamos a probar. O sea, ellos no nos deben de decir qué diseñar, porque yo no pudiera decirle al desarrollo, oye, ¿qué quieres que pruebe? Nosotros tenemos que derivar nuestros casos de prueba. Ellos nos dan la historia de usuario, nosotros empezamos a derivar nuestros casos de prueba. Ellos nos dan, nosotros recibimos la documentación en tradicional y empezamos a derivar nuestros casos de prueba. Tenemos que tener nosotros la capacidad de diseñar. Recuerden que la empresa no nos va a capacitar en QA.
Se supone que contrataron a un tester que ya tiene conocimientos de QA, que tiene como conocimientos de cómo diseñar casos de prueba, de realizar técnicas de diseño de casos de prueba. Entonces es importante que nosotros no vayamos y digamos, es que capacítame porque no sé diseñar casos de prueba. Ahora, si eres nuevo y ellos saben que tú eres nuevo y no te han capacitado en esta parte, bueno, este es otro tema. Este es otro tema que ustedes deben de cerrar previo a entrar a un proyecto porque este lo va a convertir en una bloqueante y va a detener el proceso del proyecto. Otra cosa que nosotros no debemos de pedir son los insumos. Los insumos son parte de nuestra prueba, por lo tanto, se vuelven responsabilidad de nosotros como QA. Sí, hay unas empresas que manejan su área de generación de datos, donde a lo mejor ahí te dicen, bueno, los insumos te los va a realizar el equipo de fulanito. Entonces ellos te generan los insumos, tú le dices qué es lo que requieres y ahí te los generan. En otras partes, tú sabes lo que diseñas, mientras vas diseñando, tú puedes ir generando tus datos y le puedes poner, a lo mejor en el nombre de la persona, no tocar porque es del equipo fulanito de tal. Y de esta forma, el equipo que esté en ese ambiente va a decir, ah, mira, no puedo tocar este dato por esta razón. Pero esto es importante que no esperemos de que los datos nos los generen o que me los entregue alguien más. Si no nos lo han aclarado que nos va a entregar alguien más, prepárense con los datos de prueba, ya que este es un insumo que nosotros tenemos que generar. Bien, quizá hasta aquí se me ha pasado alguno que otro, pero los vamos a ver más adelante. Por lo tanto, quería comentarles estos sí y estos no de lo que deberíamos de pedir como insumo para nuestras pruebas. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar estos puntos. Vamos a continuar con un siguiente video de qué sí y qué no en las pruebas del software.